Muy buena familia, hoy tenemos un video más de exploración urbana y estamos en uno de los lugares más importantes para hacer urbex. Es uno de los lugares más esperados. Creo que a Wally, desde que lo conozco, hace 8 meses, 9 meses que no lo veo desde que empezó la cuarentena. Y bueno, un león viajero, ya lo conocen. ¿Cómo va, gente? Bien. Y bueno, y este lugar está en el medio de la nada. ¿Se pueden dar una idea dónde estamos más o menos? Y bueno, y tenemos que ir en aquella dirección. Y estamos caminando hace más o menos 1,5 kilómetros sobre todo este bosque. Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Llegamos, loco. Miren lo que es esta casa. Estamos en el medio del bosque. Miren lo que es esta entrada. La historia comienza a fines del siglo XIX, cuando don Máximo Fernández compra 25.000 hectáreas de tierras que pertenecían originalmente a Facundo Quiroga, las cuales comenzaron a ser explotadas desde la adquisición de Fernández. Miren lo que son estas columnas. Wow. A partir de 1872, el lugar se transformó en uno de los establecimientos ganaderos y agrícolas más importantes de la zona, ya que Fernández le dedicó todo su tiempo, dinero y trabajo. Ya empezamos a entrar con los libros. Hay muchísimos mosquitos. Pusieron cartel de libro de derrumbe. Miren lo que era la puerta principal. Miren lo que era la puerta. Y miren el timbre. Campos con árboles frutales, tierra dedicada a la agricultura, miles de cabezas de ganados vacuno, caballos, potreros y mucho esfuerzo dieron resultado. Y 15 años de haber comenzado con el gran emprendimiento, la familia decide tomarse varios años de descanso en Europa. Pero antes de irse, Máximo Fernández construyó la estación e hizo llegar el ferrocarril al pueblo, para facilitar e impulsar el crecimiento del lugar. Hay como fotos. ¿Qué dice? 2 de mayo en Madrid, dice. No, chavo. No lo puedo creer que estoy acá. Sinceramente no lo puedo creer. Miren lo que es esta chimenea. Esto sería lo que sería de ahí de la chimenea, como para que no te asomes ahí. Pero miren los fierros. Wow. Miren lo que es esto. Como una radio súper antigua.
miren lo que son acá los vitrales, están todos destruidos. Yo no lo puedo creer. Podemos ver que están como, eran como bibliotecas. Son bibliotecas de vitrales. Bueno, esta puerta está enterísima. Y bueno, hay mucha caca de murciélago. Y se escuchan ahí los murciélagos que están a full. Pero bueno, acá hay... Miren el techo, tenía como una claraboya. Es uno de los lugares más lindos que he visitado y bueno, y que queríamos venir con Wally. Esto es una locura. Esta sería lo que era la puerta de entrada. Miren el techo. Miren, tenía como un escudo ahí, un vitral de... puede ser los escudos de la familia. La familia quedó fascinada con el modo de vida europeo y no quería volver, por lo que Máximo tuvo que venirse solo y los vaivenes de la economía nacional le jugaron una mala pasada. Don Máximo se vio obligado a vender aproximadamente 10.000 hectáreas para poder acomodarse económicamente. Pero su tristeza por el no retorno de su amada esposa todavía no cesaba. Hay como un sótano, pareciera. Alejada de la vida del campo y acostumbrada a la lujosa vida de Europa, se negó a volver y permaneció en Montevideo. Entonces él se jugó su última carta. Para traer de nuevo a su esposa al campo, mandó a construir esta enorme mansión de estilo italiano, dotándola de todo lo necesario para el confort en pleno desierto. La llamó la Matilde, ya que ese era el nombre de su amada, pero Matilde no quiso regresar. Y por lo que Máximo, ya cansado, tomó una medida radical, vendió todo y se marchó a Barcelona. Lejos de los inconvenientes familiares. No lo puedo creer que aún todavía tenga la cortina de la casa, del baño, de la ducha. Y tiene agua también. Esto es uno de los lugares más esperados por mí. Y yo calculo que por la gente que sigue el canal, que conoce de lugares abandonados. Miren, pueden ver que... afuera es todo bosque. No hay absolutamente nada. Miren lo que es esto, una cama súper antigua, a esta da a lo que es el frente de la casa. Bueno, y acá podemos ver que hay sillones súper antiguos, una almohada. La verdad que nos costó muchísimo poder llegar a este lugar. Miren, vamos a ver si apago la cámara. Esta sería la luz natural, pero bueno, la vamos a prender porque la verdad es que está todo en peligro de derrumbe. Uy, murciélago. Hay muchísimos murciélagos. Miren, ahí están los pisos. Hay que tratar de no acercarse tanto porque... bueno, murciélagos muchísimos. Miren lo que es esto. Es un lugar increíble. Vamos a seguir por acá.
Ahí hay un murciélago. Podemos ver que los pisos están bastante destruidos. Y podemos ver que toda la casa está conectada con lo que es la parte principal, donde había un piano, muebles. No, es una locura. Bueno, acá hay un agujero, tenemos un baño. Bueno, ahí hay una viga. Vamos a tratar de caminar por donde están las vigas. Está todo muy podrido. Calculo que todo lo que es la casa debe ser de sótano. Mire el agua, ¿no? Eso. La pileta está llena. Bueno, acá están los espejos. Miren lo que es para afuera. Miren eso. No en todos los lugares que venimos a visitar siempre. Estamos bastante alto. Estoy lleno de... Mis zapatillas están llenos de pinches. Pero bueno, es grandísima la casa. Y está en el medio del bosque. Está en el medio del bosque. Y bueno, vamos a seguir explorando este lugar. Vamos a prender la luz. Acá está, podemos ver que ahí están las vigas y abajo hay un sótano. Abajo hay un sótano. Y también habían como un altillo. Esto sería una estufa seguramente. ¡Wow! No, una mesa de billar. Miren lo que es esto, las patas. ¡Fua! Esto es muchísimo lujo para que quede en el abandono. Me puedo imaginar esta casa con toda la vida. Ahí nos faltó una habitación. Está todo el piso como destruido. Un paso en falso, podemos pasar para el sótano, porque parece que tiene un sótano. Y lo loco que sí, es grandísima la casa. Miren, acá tenemos el piso roto. Bueno, voy a bajar la cámara. No, yo no puedo ver nada. Bueno, pero ahora vamos a tratar de pasar para ese lado. Son muebles muy viejos, seguramente extraídos desde Europa. Estos muebles no son de acá. Ahí podemos ver la unión. Tienen como unión de barro, pareciera. Vamos a seguir por allá. Voy despacito porque la verdad que el piso está muy destruido. Y bueno, no queremos sufrir ningún accidente. Este es el tercer baño que encuentro. Y la verdad que está bastante completa la casa. Hay algunos lugares donde visitamos que no hay nada. Y lo poco que hay está todo roto. Si bien está vandalizada la casa, porque bueno, se nota el vandalismo que tiene, que vaya a saber, todo el que viene se lleva algo, rompe algo. Y bueno, esta puerta se cierra. Miren los interruptores, siguen andando. Muy bueno. Continuemos. Y acá tenemos otro baño, uno al lado del otro. Raro. Puede ser que uno sea para mujer y otro para hombre.
Miren esta puerta, tienen como para guardar cosas. Y bueno, sigamos. Bueno, miren, acá están los cables. Son de tela. Son de tela. Wow. Cuando pensás que ya termina la casa, siguen habiendo más habitaciones. Pero sinceramente lo que me llama mucho la atención es que hay, están todos los muebles y están todos destruidos, pero estos son muebles carísimos, muebles que bueno, que habrán sido traídos desde Europa. Esta casa, miren esta mesa. A ver si la... Es una mesa que está impecable, sinceramente. Y miren todos los muebles, tienen esta herrajería, que serían las bisagras. Y es hermoso, es hermoso. Miren, esto debe ser para sostener el pelo de las mujeres. Son como hebillas, súper antiguas. Tenemos perchas. Tenemos este coso como que de baño. Ya tenemos como si fuera un locker. Ahí hay otro mueble. Está lleno de muebles por todos lados. Es impecable. Y acá... Puede ser que por acá bajemos al sótano, ahora. En 1904 es adquirida por Juan Francisco Salaverry y Doña Matilde de Salaverry. Wow, hay como un jardín. Ahí afuera hay como un jardín. Se ve poco, pero bueno. Ya vamos a llegar. Su esposa, al compartir de casualidad el nombre de la anterior dueña, la estancia La Matilde se mantiene con el mismo nombre. Y también se va a mantener el desprecio de vivir en el campo. Hay que ir mirando muy bien los pisos porque la verdad que están todos destruidos. Bueno, este lugar lo recorrimos. A la nueva Matilde igualmente se le presentó recién luego de varios años viviendo allí. Y en los primeros años fue que impulsó la construcción de una iglesia gótica, una escuela, un club y varios negocios más. La verdad, sinceramente, es como que estoy cumpliendo un sueño desde que yo empecé a hacer exploración urbana o urbex, como se le dice. Con Wally, creo que ya hace 3 años que estamos juntos explorando lugares, y creo que este era como el Santo Grial. El Santo Grial, sí. Era una de las exploraciones más esperadas. Más esperada y más deseada, y la que más se hizo rogar. Y la que más se hizo rogar, porque... Fue con la que más tardamos en decidirnos a venir. Sí, porque queda muy lejos de casa, no es nada seguro de que vas a entrar, y bueno... De muy difícil acceso, pero bueno, llegar acá y encontrarte con... No sé, bueno, ustedes pueden ver que el piso está todo lleno de libros, debe ser seguro todo de la época. Miren, miel de abeja Montelén. Esto es re antiguo. Miel de abeja Montelén. Montelén sería este lugar. Parece que... Ah, claro, porque fabricaban... Acá fabricaban miel, fabricaban queso, fabricaban muchísimas cosas. Era una estancia ganadera y agrícola. ¡Wow! Y todo lleno de muebles. Todo lleno de muebles. No se puede creer. Una máquina de escribir. Esto que es una madera. No en todos lados. No. En ningún lado encontramos cosas así. Marca Olivetti, dice. Y bueno, y acá hay unos muebles. A ver. Parece como... ¿Qué hay acá?
como papeles. Debido al descontento de Matilde y el amor de Salaberry, con el afán de complacerla en todo, construye muchas excentricidades, entre ellas un zoológico privado, el cual es motivo del fin de este gran imperio, donde una niña y un descuido terminan en una escena trágica. Pero eso te lo voy a contar en la segunda parte de esta gran historia. Este sería como un patio central. Miren esta fuente con plantas. Es uno de los lugares más esperados, la verdad que estoy muy contento. Miren lo que es esto. Si usted, yo bajo acá, esto sería la casa. Y bueno, y acá ya está el bosque. No hay para dónde ir. Y este lugar no es que fue de fácil acceso. Tardamos muchísimo para llegar acá. Estuvimos alrededor de más de 1,5 kilómetros, casi 2 kilómetros caminando por el bosque. Y bueno, y a ver. ¿Qué hay acá? ¿Y esto? ¡Ah! Encontré la puerta del sótano, me parece a mí.